abusos y poder rescatar a las víctimas de acoso. Hay millones de personas que están siendo víctimas de abusos, violencias y acoso electrónico. Así que sería muy importante reducir la desigualdad, fomentar la justicia. Y este proceso es una oportunidad para que todos mejoren sus condiciones de vida. Y me gustaría contribuir a una buena colaboración. Gracias. ¿De dónde viene? Sí, Elisabetta, vengo de Italia y soy miembro de IMA, una organización que hace investigación sobre ciberseguridad. IMA, sí, muchas gracias. Vamos a terminar aquí, pero luego vamos a ir al otro lado. Tenemos solo 30 segundos porque los colegas tienen que empezar en menos de 5 minutos aquí. Sí, tiene la palabra. Buenos días. Me llamo Aishta Dubrinava. Yo represento a la sociedad civil del Chad. Y yo tengo una preocupación que quiero manifestar. En Chad, a pesar de que estamos conectados a fibra óptica, disculpen, ¿estoy hablando en francés? Sí, sí, no hay problema. Puede seguir hablando. En Chad, pese a tener conexión a fibra óptica, el precio y la calidad son un freno al desarrollo. Las nuevas tecnologías emergentes podrían reducir en Chad los problemas. Entonces, sin embargo, hay unas cargas que elevan muchísimo el precio de la conexión. Yo quería ser breve, así que eso es todo lo que voy a decir. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Gracias. Muchas gracias por estos inputs de chat. Vamos a escuchar a los colegas de la derecha y estas serán las últimas intervenciones. Hola, hola a todos. Isaja de chat y coordinador general de la juventud en chat y represento al IGF de chat en este foro. Nosotros hemos organizado nuestra cuarta edición del IGF de la juventud en chat el 10 de agosto y la quinta edición del IGF Nacional el 9 de septiembre de 2019, donde discutimos el acceso a Internet, aunque sigue siendo muy caro Internet en chat, y cómo evolucionar en este enfoque multi-stakeholders para tratar los temas y cómo fomentar la participación de los jóvenes. Yo asistí al IGF en París y esta es la segunda reunión global de IGF a la que participo. Estoy encantado de participar y discutir aquí con gente de todo el mundo, con diferentes capacidades y trasfondos, para poder reunir a todos y fomentar la participación de los jóvenes. Gracias a los colegas alemanes que nos han invitado, fomentado y ayudado a participar. Muchas gracias, IGF, por su colaboración para ayudarnos a fomentar esto en nuestro país. Y actualmente estamos trabajando en un grupo para que otros países africanos se integren, países que todavía no están conectados, para que realicen iniciativas de la juventud también en sus países. Y para eso necesitamos su colaboración. Gracias, gracias. Es un honor de ser parte de su equipo y de su NRI y espero que en el futuro colaboremos aún más. Y un último comentario, 20 segundos y luego ya terminamos. Ya hay colegas reuniéndose para la siguiente sesión. Gracias, Ania, comité director del IGF Nacional de Ghana. Kofi Yasafoidu es mi nombre y este año, en pro de la inclusión, nosotros tuvimos muchas discusiones, pero no hay tiempo para revisarlas aquí. Pero en cuanto a las tecnologías emergentes, la clave fue que participaran los jóvenes y los demás y que perdieran el miedo a las nuevas tecnologías y que participaran y se implicaran y trabajaran con ellas. El IGF Nacional de Ghana está representado aquí, estamos aprendiendo mucho y estamos dispuestos a interactuar con otros IGFs para avanzar hacia el futuro. Gracias, gracias por estos comentarios. Y ahora pasamos a la última transparencia y en lugar de conclusiones voy a dar una información. Hoy, bueno,
¿Podemos ir a la última transparencia? Nos vamos a reunir para la sesión de coordinación de las NRIs. Hablaremos de la sostenibilidad de las NRIs y también hablaremos con las organizaciones internacionales, que son los grandes donantes de las NRIs, para asegurar la sostenibilidad de esta participación, que se considera muy importante. Bueno, los compañeros tienen que tener la siguiente sesión ya aquí, así que voy a pedir a las NRIs que vengan aquí para que tengamos una foto de grupo y luego saldremos de la sala y espero entonces verles a las 4:40 en la siguiente reunión. Gracias también a los participantes online, gracias a Liana y a Joshua por su trabajo.